hablando de los medios, aprovechar para aclarar, porque el proceso y Carmen Aristegui sacaron un reportaje, sí, pero ellos dos en especial, sobre un terreno que tienen mis hijos, heredados esos terrenos desde que vivía su mamá. Es una herencia familiar. Hicieron toda una investigación. Mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos con la máxima de lámpara del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más aclarar de que no es cierto lo que están planteando en su reportaje. Y también aclarar que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Y ellos dicen que porque son independientes. Y yo sostengo que sí, son independientes, pero independientes del pueblo. Que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Entonces, nada más dejarlo en claro, porque luego hay confusión. Se piensa que estos medios pseudo objetivos, pseudo progresistas, pseudo independientes, tienen vinculación con nosotros, y no. Ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos identificación. No hay simpatías. Carmen Aristegui pues escribe en Reforma y pues pertenece pues al grupo que apoya al bloque conservador. Entonces, nada más aclararlo, porque ya no estamos en los tiempos de la simulación. Y hay muchos que están en nuestro movimiento, que apoyan la transformación y que piensan que son personas que han ayudado al movimiento o apoyan al movimiento. No. Ni cuando vivía don Julio Scherer, que lo quiero mucho, lo sigo queriendo, pero en Proceso tenían una línea editorial que no era afín a la nuestra. Además, recuerdo que estábamos en plena guerra sucia, nos estaban bombardeando en víspera de las elecciones del 2006, y la portada del Proceso fue en contra mía.